Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Oramos por muchas bendiciones este momento. Oramos por mucha claridad por mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Feliz sábado. ¿Cómo están? Amén. Estoy muy feliz, muy contento.
Anoches, buen dormí. Este momento, barilla llena, corazón contento. In Colombia, mi nombre es Aromática. In Guadeloupe, mi nombre es Importante. In Puebla, mi nombre es Mole. Vamos ahora. Padre, alabamos su nombre. Ayúdame este momento. Oramos por Espíritu Santo en cada oración. Estudiantes, hermanas, hermanos. Este momento, en el nombre de Jesús. Amén. I am really delighted to be here this morning. Realmente estoy encantado de estar aquí esta mañana. It's a wonderful place to be. Es un lugar maravilloso para estar. In all of the universities in Inter-America, en todas las universidades de Interamérica, there is a touch of class. Hay un toque de clase about the university in Montemorelos. Respecto a la Universidad de Montemorelos. Amen. Amen. We want to thank the music. Muchas gracias a los músicos. And all the those who participated this morning. Y a todos los que han participado en esta mañana. And the drama team. Y también el equipo de drama mudo. Wonderful. Amen. Maravilloso, ¿no dicen amén? Every night. Cada noche, before the message, antes del mensaje, there will be drama, tendremos un drama to convey the central theme of the message. Como para dar el mensaje central de este mensaje. This morning, y en esta mañana, we want to speak on the living temple. Quisiéramos hablar acerca del templo vivo. The Bible teaches, la Biblia enseña, that light and darkness cannot coexist. Que la luz y la oscuridad no pueden cohabitar, coexistir. Yes. Light, luz, and darkness y oscuridad cannot coexist. No pueden existir juntos, coexistir. That's what the Bible teaches. Y eso es lo que dice la Biblia. He who is holy, aquel que es santo, cannot dwell in the midst of the profane. No puede morar en medio de la profanidad. That which is holy, aquello que es santo, cannot dwell. No puede vivir in the midst, en medio de, of the profane. Lo profano. Christ and Satan, Cristo y Satanás, cannot coexist. No pueden coexistir in the same human heart. En el mismo corazón humano. So if this is the human heart, así que si este es el corazón humano, this is your heart. Es tu corazón. Christ, Cristo and Satan y Satanás cannot. No pueden exist existir in the same heart. En el mismo corazón. At the same time. Al mismo tiempo. Too much power. Es demasiado poder. Christ, Cristo and Satan y Satanás cannot exist, no pueden existir in the same heart, en el mismo corazón, at the same time, al mismo tiempo. The holy, en lo santo, and the profane, y lo profano, cannot coexist, no pueden coexistir. The Bible teaches, la Biblia me enseña, you cannot walk, que no puedes caminar, in light, en la luz, and darkness, y en la oscuridad, at the same time, a la misma vez. It's impossible, es imposible, to walk, de caminar, in light, en la luz, and darkness, y en la oscuridad, at the same time, a la misma vez. You cannot be in heaven, no puedes estar en el cielo, and in hell, y en el infierno, at the same time, a la misma vez. Jesus says, dice Jesús, no man, ningún hombre, can serve two masters, puede servir a dos señores. No man, nadie, can serve two masters, puede servir a dos señores. And so you read in Exodus chapter 25. Entonces aquí vemos en Éxodo 25. We will not read it. Exodus 25. Éxodo 25 no lo vamos a leer. The Bible says, dice la Biblia, let them build me a sanctuary.
que me construyan un santuario that I may dwell para que more yo among them. Entre ellos. Build me a sanctuary. Construyanme un santuario. So I can dwell with para, you. Para morar en medio de ustedes. Now. Ahora. What makes the sanctuary holy? ¿Qué es lo que hace santo al santuario? It is not the building. No es el edificio. It's not the furniture. No es los muebles. What makes the sanctuary holy? ¿Qué es lo que hace santo al santuario? Is the presence of God. Es la presencia de Dios. The presence of God. La presencia de Dios. In the sanctuary. En el santuario. Makes the sanctuary holy. Hace que el santuario sea santo. Amen. ¿No dicen amén? He makes it pure. Lo hace puro. The presence of God. La presencia de Dios. In the sanctuary. En el santuario. Purifies the sanctuary. Purifica el santuario. It is not the sanctuary. No es el santuario. Who makes God holy. Que hace santo a Dios. It is God. Es Dios. Who makes the sanctuary holy. Que santifica el santuario. So there is a difference. Así que hay diferencia. Between the form. Entre la forma. And the substance. Y la sustancia. The form. La forma. And the essence. Y la esencia. The sanctuary. El santuario. Is the form. Es la forma. It may be beautiful. Será hermoso. But it's only a form. Pero no deja de ser forma. Jesus. Jesús. Is the essence. Es la esencia. Jesus. Es Jesús. Is the one who makes the sanctuary holy. Que hace santo al santuario. You know, and sometimes Satan. En ocasiones Satanás seeks to distract us procura distraernos by giving attention to the form, dando la atención, prestando atención a la forma, while we neglect the essence. Y de podemos descuidar la esencia. We worship the form, adoramos la forma, while we neglect Jesus. Y dejamos a un lado a Jesús. That's a deception of Satan. Esa es la decepción de Satanás. To lead us es de conducirnos into the form, a la forma. While we neglect the essence, mientras que dejamos a un lado la esencia, the substance. La sustancia. So here is the main point. Y aquí está el punto central. The holy, lo santo, cannot, no puede, coexist, coexistir, with the profane, con lo profano. Do you believe that? ¿Lo creen? Do you believe that? ¿Crees eso? That the holy, aquello que es santo, cannot, no puede, coexist, coexistir. In the same place. En el mismo lugar. Illustration. Una ilustración. The human heart. El corazón humano. Satan. Satanás. And Jesus. Y Jesús. Cannot coexist. No pueden coexistir. At the same time. Al mismo tiempo. In the human heart. En el corazón humano. I want to show this to you. Quiero mostrárselos. To illustrate to you. Para ilustrarles. The dynamics. La dinámica. Between the profane. Entre lo que es profano. And the holy. Y lo que es santo. What happens? ¿Qué sucede? When the profane comes in. Cuando entra lo profano. What happens? ¿Qué es lo que sucede? When the holy comes in. Cuando llega lo santo. Open your Bible. Abran sus Biblias, por favor. Open your Bible. I want to show you something. Quiero mostrarles algo. The dynamics. La dinámica. Between the profane. Entre lo profano. And the holy. Y lo santo. Come with me. Acompáñenme. To John chapter 2. A Juan capítulo 2. You know, we're preaching from John this week. Esta semana estaremos hablando de Juan. John chapter 3, 2. Juan capítulo 2. Verses 13 to 18. Los versículos 13 al 18. We're going to read together. Lo vamos a leer juntos. And I want you to observe. Y quiero que observe. The dynamics. La dinámica. Between the holy. Entre lo que es santo. And the profane. Y lo profano. Let's read together. Leamos juntos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Uh-huh. ¿Sí? Y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Hizo un azote de cuerdas y los echó a todos del templo, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas dijo: quitad esto de aquí y no hagáis un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Y los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos das de autoridad para hacer esto? So, can you see it?
Lo observan. The temple, el templo, a symbol, es un símbolo of divine presence, de la presencia divina, a symbol, un símbolo of God's holiness, de la santidad de Dios, is made a place of profanity. Se ha convertido en un lugar profano. And now Jesus, y ahora viene Jesús, steps in, entra to the temple, al templo. He who is holy steps in, él llega y se penetra al templo, into the temple, entra. And when he steps in, y al entrar into the temple, al templo, you can see, podemos ver, the profane, aquello que es profano, cannot exist, no puede coexistir, in the midst, en presencia of holiness, de la santidad. Amen. Amen. When Jesus came in, cuando Jesús entró, profanity went out. La profanidad salió. When profanity comes in, cuando entra lo profano, Jesus goes out. Jesús debe salir. Profanity, la profanidad, and holiness, y la santidad, cannot coexist. No pueden coexistir. So when Jesus stepped into the temple, por eso cuando Jesús entró al templo, he drove out. Él echó. He cleansed. Él limpió. He purified. Purificó. The temple. El templo. Of profanity. De todo lo profano. Why? ¿Por qué? When Jesus comes in, cuando Jesús entra, sin goes out. El pecado sale. When sin comes in, cuando entra el pecado, Jesus goes out. Jesús sale. Christ, el Cristo, and Satan, y Satanás, cannot, no pueden coexist, coexistir, in the same human heart, en el mismo corazón humano. I want you to listen to this. Quiero que escuchen lo siguiente. Ellen G. White, Elena de White, in Desire of Ages, Deseo de todas las gentes, page 161, página 161, she en states, inglés dice lo siguiente. I want you to listen. Y quiero que escuchen. From eternal ages, desde los tiempos eternos, it was God's purpose, fue el propósito de Dios, that every created being, que cada ser creado, from the angels, desde los ángeles, the holy angels, los ángeles santos, to Adam and Eve, Adán y Eva, to all of us, y a cada uno de nosotros, it was God's purpose, fue el propósito de Dios, that we should be temples of the indwelling creator. Que seamos templos del creador que mora en nosotros. Amen. ¿No dicen amén? Amen. Amen. From eternity. Desde la eternidad. It was God's divine purpose. Que fue el propósito divino de Dios. All the created beings. Que todos los seres creados. All of humanity. Cada uno de los miembros de la humanidad. Would be living temples. Sean templos vivos. Living temples. Templos vivos. Of God's presence. De la presencia de Dios. Of God's divine power. Del poder divino de Dios. Amen. 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 That is God's purpose. Es el propósito de Dios. The reason he made us. Es la razón por la que nos hizo. Is that we would be temples. Para que seamos templos. Where he can dwell. Como para morar. With his presence. Con su presencia en nosotros. She says further. Dice además. Because of sin. Debido al pecado. Listen. Escuchen because bien. Of sin. Debido al pecado, escuchen bien. Profanity. La profanidad. Humanity. La humanidad. Ceased. Stop. Dejó from being the temple of God. De ser templo de Dios. Darkened and defiled by evil. Fue penetrado por el mal. The heart of man. El corazón del hombre. No more revealed the glory of God. Y ya no puede revelar la gloria de so Dios. So when sin came in. Cuando entró el pecado. Into the human heart. Al corazón humano. The heart. El corazón. The mind. La mente. The body temple. El templo del cuerpo. Stop. Dejó being the temple de ser of God. El templo de Dios. No more could the mind no más podía la mente display desplegar the glory of God. La gloria de Dios. So when Jesus así que cuando Jesús walked into the temple entró al templo and he cleansed the physical temple limpió el templo físico he drove out the buyers and the sellers echó a los compradores y vendedores he cleansed the temple limpió el templo Jesus was announcing Jesucristo estaba anunciando when he stepped in al entrar and he cleansed, y cuando limpió he purified, purificó the temple. El templo Jesus Jesús was announcing anunciaba his
earthly mission, su misión terrenal, his earthly purpose, el propósito de venir a la tierra, cleanse the human heart, que sería limpiar el corazón humano, cleanse our heart, limpiar nuestros corazones, to purify our hearts, purificar nuestros corazones, from sin, del pecado, from the lust of the flesh, de lo perdido de la carne, and to make us clean vessels, y hacernos vasijas puras. Amen. 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 The cleansing of the temple. La purificación del templo in Jerusalem. En Jerusalén. Was a symbol. Fue un símbolo of Jesus. De Jesús. Announcing. Que anunciaba his intention. Su intención. His mission. Su misión. To cleanse us. De limpiarnos. To make us clean vessels. De hacernos vasijas puras. Clean temples. Templos puros. Where he can dwell. Donde él podría morar. Para poder desplegar al universo entero his glory. Su gloria. Amén. Amen. How many to this morning? ¿A cuántos en esta mañana? Would like to make themselves available. Quisieran ponerse disponibles. And said, Lord, y decir, Señor, I want to be your temple. Quiero ser templo tuyo. I want you to come in. Quiero que entres. And purify me. Y purifiques mi ser. And make me a holy temple. Y conviérteme en un templo santo. How many would like to become temples of God? ¿Cuántos quisieran ser templos de Dios? Raise your hands. Quisiera ver sus manos. Both hands, both hands. Las dos manos, por favor. Las dos Amen. Manos. Amen. Amen. Remember. Recuerden. Christ. Cristo. And Satan. Y Satanás. Cannot dwell in the same heart. No pueden habitar el mismo corazón. It's either Christ is in. Ya sea Cristo entra. And Satan is out. Y Satanás or sale. Satan is in. O Satanás entra. And Christ is out. Y Jesús tiene que salir. You got two choices this Tienes dos opciones esta mañana. To allow Jesus to be dwelling in your heart, permitir que Jesús more en vuestro corazón. Or to allow Satan to dwell. O permitir que Satanás lo haga. I want to show you a text you have never seen before. Quiero mostrarles un texto que jamás han visto. A text you have never read before. Un texto que nunca habían leído. To show you. Para mostrar. When Jesus comes in. Que cuando Jesús entra. Into the mind. A la mente. Into our temple. A nuestro templo. What he does. ¿Qué es lo you que have never hace? Seen that text before. Este nunca lo han hecho. No han Preacher, visto. Doctor, you have never seen that text nunca before. Lo han visto. Nunca lo has visto, doctor. I want the children, everybody to look at that. Todos los niños, quiero que lo when vean. Jesus comes in. Cuando Jesús entra. Into your mind. A tu mente. What does he do? ¿Qué es lo que hace? I want you to see it from the Bible. Quiero que lo vean aquí en la Biblia. Open your Bibles, everybody. Abran todo el mundo con la Biblia abierta, por favor. To Malachi. A Malaquías. Malachi chapter 3. Malaquías capítulo 3. Verses 1 to 3. Versículos 1 al 3. I want everybody to see it, this text. Quiero que todo el mundo vea este texto. When Jesus comes in, cuando Jesús entra, what happens? ¿Qué es lo que sucede? To your life. A tu vida. What happens to your mind? ¿Qué le pasa a tu mente? I want you to see. Quiero que lo veas. Malachi chapter 3. Malaquías 3. Verses 1 to 3. Versículos 1 al 3. Let's read. Leamos. Everybody find it. Everybody read it. Todo el mundo lo tiene, todos leyendo juntos. Mm-hmm. Y envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quienes buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis. Y viene, dice el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como plata. Y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Excelente. Pastor, I would like you to read it one more time. Vamos a leerlo una vez más. And I would like everybody to read with you. Y quisiera que todo el mundo lea Because conmigo. I want us to see when Jesus comes in. Quiero que vean cuándo es que Jesús entra into your life, a tu vida. What he does. Let's ¿Qué es together. Lo que hace? Let's Leamos juntos. Yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Y enseguida buscáis el ángel de pacto. Enseguida vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. El ángel del pacto a quien deseáis. Ya viene, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién podrá soportar el tiempo de la subvenida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste?
porque él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata, y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Amén. When Jesus comes in, cuando Jesús entra, he comes in, él entra like fire, como fuego. He comes in, entra with water, con agua. He comes in, entra with soap, con jabón. And he comes into the mind, y entra tu mente, into our body's temple, al templo de nuestro cuerpo, that has been corrupted, que ha sido corrompido, by sin, por el pecado. And Jesus cleanses the mind, y Jesús purifica la mente. He purifies the mind, limpia la mente. He makes our body temple clean, él limpia el templo de nuestro cuerpo. Amen. Amen. He washes it. Lo lava. He purifies it. Lo purifica. He cleanses it. Lo limpia. This morning. Y en esta mañana. How many would like Jesus? ¿Cuántos quisieran que Jesús to perform realice this cleansing? Que nos limpie. This purification. Esta purificación. In your body temple. En el templo de tu How cuerpo. Many? ¿Cuántos quisieran? Raise both hands. Las dos manos, por favor. Both hands. Amen. Amen. Jesus, Jesús, wants to come in, quiere entrar, and cleanse us, y limpiarnos, make us clean vessels, hacernos vasijas limpias, clean vessels, vasijas limpias, through whom God can come, a donde Dios pueda llegar, with His holiness, con su santidad, with His power, con su poder, and dwell, y morar, in us, won't en you cada say uno amen? De nosotros, amén, 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 and shine out, y que podamos brillar, within us, dentro de nosotros. And so Jesus cleansed the temple. Y por eso Jesús purificó el santuario. When he cleansed the temple, al purificarlo, the Jews came, llegaron los judíos, and said, "What authority do you have?" Y le preguntaron, ¿con qué autoridad vienes? To cleanse this temple. Para limpiar este templo. Where's your authority? ¿Dónde está tu autoridad? Jesus responded. Jesucristo respondió. I want you to listen. Y quiero que escuchen. Theology students, listen. A esos alumnos de teología, escuchen bien. Jesus responded. Jesucristo respondió. By saying, diciendo, I. Yo. Ah, yo will destroy this temple. Destruiré este templo. This temple. Este templo. And in 3 days. Y en 3 días. I shall rise. Lo podré levantar otra vez. Watch the power of Jesus' statement. Observen el poder de la declaración de Jesús. Jesus makes a clear distinction. Jesucristo hace una distinción muy clara between the form, entre la forma, the ceremony, el sermón, and the essence, y la esencia. What does Jesus say? ¿Qué está diciendo Jesús? I will destroy this temple. Voy a destruir este templo. Jesus is saying this. Jesucristo dice lo siguiente. That everything in the temple, que todo lo que está en el templo, in the Jewish temple, en el templo de los judíos, represents me. Me representa a mí. I. Yo. I'm the one. Soy. Who gives significance to the bread. El que le da significado a este pan. I am the one. Yo soy. Who makes the light holy. El que hace santa la luz. I am the one. Yo soy. Who sanctifies the bread. El que santifica el pan. I am. Yo soy. The lamb. La cordero. I am. Yo soy. The temple. El templo. I will destroy this temple. Voy a destruir este templo. So when Jesus died, como para cuando Jesús murió, when Jesus died, cuando él murió, the ceremony, the ceremonial system, la ceremonia, el sistema ceremonial, became insignificant, llegó a ser insignificante, because everything in the temple, porque todo lo que había en el templo, pointed to the death of Jesus, era, señalaba la muerte de Jesús. And so when Jesus died, así que cuando él murió, he literally, él, todo, él literalmente destroyed the temple. Destruyó el templo. He destroyed it. Lo destruyó. There was no need for it anymore. Ya no había necesidad para el templo. No need ¿Para for qué? The temple. ¿Para qué podría existir? And watch this. Y observen lo siguiente. When the Jews rejected Jesus, cuando los judíos rechazaron a Jesús, they literally rejected
When the Jews rejected Jesus, cuando los judíos rechazaron a Jesús, they literally destroyed the temple. Literalmente destruyeron el templo. Why? ¿Por qué? When they rejected Jesus, al rechazar a Jesús, the Jews, los judíos, literally, literalmente destroyed the temple. Destruyeron el templo. For Jesus, puesto que Jesús made the temple significant. Le daba significado al Jesus templo. Jesús made the sanctuary holy. Hacía santo el santuario. The sanctuary, el santuario, was all about Jesus. Trataba todo al respecto a Jesús. So when they rejected Christ, así que al rechazarle, they destroyed the temple. Destruyeron el templo. Hence Jesus said, y Jesús dijo entonces, I yo will destroy, destruiré this temple, este templo. In other words, es decir, I yo by my death, al con mi muerte, will make this temple, voy a hacer que este santuario insignificant, sea insignificante. There will be no more need for the temple. No habrá más necesidad de este templo. For by my death, porque por mi muerte, I will become the slain lamb. Yo voy a ser el cordero inmolado. By my death, por mi muerte, I will become the bread of life. Llegaré a ser el pan de vida. By my death, por mi muerte, I will become the light of the world. Llegaré a ser la luz de este mundo. By my death, y por mi muerte, I will become the fountain. Llegaré a ser la fuente. Filled with blood. De la sangre. Filled with blood. Lleno de sangre, perdón. Drawn from Emmanuel. Sacado del Emmanuel. By my death, por mi muerte, I will become, yo voy a llegar a ser the true high priest, el verdadero sumo sacerdote. And so by my death, y por eso, por mi muerte, I will destroy this temple. Destruiré este santuario, este templo. And on the third day, y en el tercer día, I will rise again. Lo voy a levantar. Hallelujah! Otra vez. Amén. On the third day, en el tercer día, I will rise. Me levantaré otra vez. By my death, por mi muerte, I will end an old era. Voy a terminar con una era by antigua. My death, con mi muerte, I will end, voy a terminar the ceremonial system, con el sistema ceremonial. And by my resurrection, y con mi resurrección, it will be a new beginning, se habrá un nuevo inicio. New life, vida nueva. New hope, esperanza nueva. By my resurrection, con mi resurrección, I will give everyone, le daré a todo mundo victory, victoria, power, poder. By my resurrection, con mi resurrección, I will declare, declararé that my father, que mi Padre is a father, es el Padre of grace and truth, de gracia y de verdad. Amen. ¿No dicen amén? Amen. Amen. By my resurrection, con mi resurrección, watch this, observen, I will no more need a physical temple, nunca más necesitaré un templo físico. But everyone, pero cada uno, who lives on the earth, que viva en esta tierra, will become, se llegará a ser my temple, mi templo. Amen. 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 By the death of Jesus, por la muerte de Jesús, he made it possible, hizo posible for everyone, para que todo mundo, to become his living temple, llegue a ser su templo vivo. No more does he need a temple in Jerusalem. Ya no más necesita un templo en Jerusalén. But now he is the high priest. Ahora él es sumo sacerdote. Our high priest. Nuestro sumo sacerdote. We are. Somos. His temple. Su templo. Won't you say amen? ¿No quieren decir amén? Won't you say amen? ¿No dicen amén? We don't have to go to Jerusalem. No tenemos que ir a Jerusalén. We don't have to go to Mecca. No tenemos que ir a la Meca. We are. Somos. The temple of God. El templo de Dios. Amen. 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 Temple. Su templo. Your temple this morning. Tú eres el templo esta mañana. Can either have the presence of Jesus. Y en tu templo puede estar la presencia de Jesús. Or the presence of Satan. O la presencia de Satanás. This morning. Esta mañana. This morning, ahora, it's very important, es muy importante that we understand que comprendamos bien. By cleansing the temple, con la purificación del santuario, Jesus del templo, announces power, Jesús anuncia el poder to cleanse our lives from sin, de limpiar mi vida del pecado. God cannot dwell, Dios no puede morar. As we close, listen, y quiero que escuchen. God cannot dwell, Dios no puede morar in our body's temple, en el templo de mi cuerpo, in our mind, en nuestra mente, where there is rivalry, cuando hay rivalidad, rivalry, rivalidad, in our hearts, en nuestro corazón, academic jealousy,
celos académicos. God cannot dwell. Dios no puede morar in your heart en tu corazón. When there is academic jealousy. Cuando hay celo académico. God cannot dwell in your heart. Dios no puede morar when en tu corazón. There is bitterness. Cuando hay amargura. Anger. Ira. Lust of the flesh. Y deseos de la carne. Cheating in exams. Haciendo trampa en los exámenes, God copiando. Cannot dwell. Dios no puede morar. When there is rivalry. Cuando exista rivalidad, es Satanás quien mora ahí. Jealousy, cuando hay celos, academic jealousy, y celos académicos, cheating in exams, y al hacer trampa en los exámenes, that's Satan dwelling in the mind. Ese es Satanás quien mora en mi mente. Hear what the Bible says. Y aquí es lo que dice la Biblia. I want you to read it for yourself. Quiero que lo lean ustedes. I want you to read it. Quiero que lo lean. Hear what the Bible says. Escuchen lo que dice la Biblia. 1 Corinthians 3 and verse 16. Primera de Corintios, primera carta de los Corintios 3. 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. Primera de Corintios 3, 16. I want everybody to find that text. Beautiful quisiera text. Que todo el mundo encuentre este texto, por favor. Muy hermoso. Song the pastor, let's read. Muy bien. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Yeah. 16 and 17. Y 17, si alguno destruye el templo de Dios, será destruido por el Señor, porque ese templo es santo y ese templo sois vosotros. Here is the question. Y aquí viene la pregunta. Atención, por favor. Atención. The Bible says, dice la Biblia, young man, jovencito, young lady, jovencita, mother, mamá, children, hijos, niños. Don't you know? ¿Acaso no sabéis? That your body, que vuestro cuerpo, is, es, not was, no fue, or will be, ni tampoco será, your body, vuestro cuerpo, your mind, vuestra mente, is, es, the temple, el templo, of God, de Dios. And the spirit, y el espíritu, of God, de Dios, dwells in you, mora en vosotros. Attention, por favor. Atención. When Jesus died, cuando Jesús murió, he lost the ability, él perdió la capacidad, la habilidad, to be everywhere at the same time, de estar en todas partes a la misma vez. So the only way, así que la única manera, that Jesus comes in, en que Jesús puede entrar, to the temple, al templo, into our minds, a nuestras mentes, it is through the Holy Spirit, es a través del Espíritu Santo. Jesus, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, brings Jesus, trae a Jesús, into our lives, a nuestras vidas. Amen. 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 Claro. Claro. Clarito. So, por eso, the Bible says, me dice la Biblia, that our bodies, que nuestros cuerpos are the temples, son los templos of God, de Dios, and the spirit, y el espíritu of God, de Dios, dwells, mora in us, en nosotros. When the spirit comes in, cuando el espíritu entra, he brings Jesus, nos trae a Jesús, and therefore he makes our temple, y por eso hace que nuestro templo holy, sea santo, sacred, sagrado, purified, purificado, for God's glory, para la gloria de Dios. Amen. Amen. The Holy Spirit, el Espíritu and Santo Jesus y Jesús comes in, entran, purifies the mind, y purifica la mente, makes it clean, lo limpia, gives it power, le da poder, and he dwells in the mind, y mora en la mente, to shine for God, y todo brilla para to Dios, give glory to God, para darle gloria a Dios, in the mind, es la mente. And so the Bible says, y por eso la Biblia nos dice, if you destroy the temple, si destruyes el templo, the mind, la mente, you will God will destroy you. Dios te va a destruir a ti. Claro. When we bring in jealousy, cuando traes los celos, sin, el pecado, greed, la avaricia, anger, ira, bitterness, y la amargura, in the mind, cuando uno permite que esto penetre la mente, the mind, estamos destruyendo nuestra mente, destroying God's temple, destruyendo el templo de Dios. When there is sin in the mind, y cuando hay pecado en la mente, jealousy in the heart, y hay celos en el corazón, covetousness, y hay muchos caprichos, anger, ira, bitterness, y amargura, wrath, ira,
It destroys the temple. Destruye el templo. The mind. Y la mente. The body. El cuerpo. God says, Dios dice, if you destroy your body, si destruyes vuestro cuerpo, you destroy your mind, destruyes la mente, with sin, con el pecado, God, Dios will destroy you. Te va a destruir a ti. Why? ¿Por qué? Your temple. Porque tú eres el templo. No te pertenece it a ti. Is God. El templo le pertenece a Dios. Amén. Amén. It is God's. Es de Dios. It is God's body. Es el cuerpo de Dios. So you cannot bring into your body. No puedes traer a tu cuerpo. Corona extra. Esa corona extra. No. No. That's why fornication is wrong. Por eso la fornicación es indebida. Fornication is destroying the temple. La fornicación destruye el templo. This is why jealousy is wrong. Es por eso que los celos están equivocados. It's a negative emotion. Son emociones negativas. Destroying the temple. Que destruyen al templo. This is why anger. Y por eso la ira. Wrath. La ira, el enojo, bitterness, la amargura, these emotions, todas estas emociones wrong, son equivocadas because it is destroying the body temple. Porque destruye al templo de nuestro cuerpo. That's what the Bible says. Y dice la Biblia, let all bitterness, que toda la amargura and wrath, toda la ira and anger, y el enojo and evil speaking, y las decir cosas malas e indebidas, que todo esto away from you, salga de vosotros. And be y ser kind, bondadoso, one to another, los unos con los otros, forgiving one another, perdonándoos unos as a God otros, has forgiven you. Así como Dios nos ha perdonado. Why? ¿Por qué? God wants your body temple, Dios quiere el templo de tu cuerpo, to be cleansed, que este sea limpio, to be purified, que sea purificado. Yes, pastor, sí, pastor. Come. Watch this. Observa lo Leave siguiente. Your iPad. Deja el iPad. Stand here, aquí. Ahí. Okay. Sister. Hermana, por favor. No, leave him. Yeah. Es el niño que quede. No, usted nada más. Usted nada más. Uh-huh. Where's Jamal? ¿Dónde está Jamal? ¿Está Jamal? ¿Está? Okay. Okay. Come, my friend. Venga. No. Okay, there's Jamal. No, he's late. Okay. Yeah. No, I will go with you. I'll go with my. No, I'll go with you. Vamos. Jamal is late. Jamal, you sit here. Llegaste tarde, amigo. Look at this. Observen lo siguiente. Look at this. Observen. Jesus said, dijo Jesús, let no bitterness, que ninguna amargura and wrath, ni ira, be in you, existe en vosotros. Put away, hacedlo a un lado, bitterness, la amargura, wrath, la ira, anger, el enojo, evil speaking, y decir cosas indebidas, from you, que no existen so en vosotros. Look at this. Así que miren lo siguiente. This is Sister Mary. Es la hermana María. She's a very wealthy lady. Es una dama muy rica, caudalada. She got a lot of money. Tiene mucho dinero. Mucho pesos. She's a professor at the university. Es profesora en una universidad. She teaches for the government. Enseña para el gobierno. She has two houses in Mexico. Tiene dos casas en México. And one in Miami. Y una en Miami. She's wealthy. Es rica. She's married. Está casada. And so, y por lo mismo, she decides decide to go to Miami. Decide irse a Miami for a vacation. O a unas vacaciones. So she goes to Miami. Así que se va. When she arrives in Miami, al llegar a Miami, she goes to a house. Va a una casa. This is her neighbor. Este es su vecino. Saw that she went to Miami. Así que fue a Miami. And when she left, y al salir, he went to her house, él fue a la casa de ella, and he stole, y le robó $20,000. $20,000 americanos. Yeah, he went to her house. Fue a la casa de ella. He stole $20,000. Le robó $20,000. She's in Miami. Ella está en Miami.
While she's in Miami, mientras está en Miami, she met an old boyfriend. Se vio con un antiguo novio. And she went and she slept with her old boyfriend. Y fue y se acostó con él. While she's in Miami, mientras está en Miami, she drank Corona Extra. Ella bebió Corona Extra. Slept with her old boyfriend. Durmió con su antiguo novio. Defiled her body temple. Y esto contaminó el templo de su cuerpo. Corrupt her body temple. Corrompió su cuerpo, su templo. Then she returns to Mexico. Y regresa entonces a México. And she discovered. Y descubre that John, que Juan, stole her money. Le robó el dinero. And so she is bitter. Así que tiene amargura. She is angry. Está iracunda. As well as she has defiled her body temple. Además de haber contaminado el templo de su cuerpo. She's bitter with him. Está enojada con él, está amarga con él. She wants to kill him. Quiere matarlo. But she remembered. Pero recuerda that she has defiled her body temple. Que ella ha contaminado el templo de su cuerpo. With an ex-boyfriend. Con un exnovio. She remembered. Recuerda. She defiled her body temple. Que ella contaminó el templo de su cuerpo. By drinking Corona Extra. Al beber Corona Extra. And Cacate. Y Tecate. No, what is the alcohol? Cacate. Tecate. Tecate. Y Tecate. She remembered. Recordó. She defiled her body temple. Que contaminó el templo de su cuerpo. By sleeping with her boyfriend. Durmiendo con su exnovio. Drinking Corona Extra. Tomando Corona. And Tecate. Tecate. Y Tecate. So she has defiled her body temple. Así que ha contaminado el Jesus templo. Cannot dwell in her anymore. Jesucristo ya no puede coexistir because ahí. Because her body temple is corrupted. Porque el templo de su cuerpo se ha corrompido. And so she decides. Así que ella decide. She turns to Jesus. Viene a Jesús. She turns to Jesus. Y viene, voltea and a Jesús. Jesus, y le dice, Jesús, I have defiled my body temple. He contaminado el templo de mi cuerpo. I have corrupted my mind. He corrompido mi mente. I have defiled my body temple. He totalmente destruido mi templo. Jesus, y Padre Jesús, forgive me. Perdóname. Forgive me, Jesus. Perdóname, Jesús. I confess. Yo confieso mi pecado. Come into my heart. Ven a mi corazón. Come into my temple. Ven a mi templo. Purify my Purifica temple. Mi templo. Make me clean. Hazme limpia. Make me whole. Hazme santa. Forgive me. Perdóname. And Jesus raises his y Jesús levanta la mano. And he cleanses her. Y la limpia. He purifies her. La purifica. He forgives her. La perdona. She's forgiven. Y ha sido perdonada. Cleansed. Limpia. Purified. Purificada. Body temple made clean. Totalmente limpia. And so she turns. Así que se da la vuelta. And she sees John. Y ve a Juan. Who stole her 20,000. Que le robó 20,000 dólares. But she has received forgiveness. Pero ella recibió perdón. God has forgiven her. Dios la ha perdonado. God has cleansed her. Dios la ha limpiado. From drinking tiat. Por Tecate, Tecate, por haber tomado Corona Tecate extra, y Corona y por haberse her. Contaminado, God has forgiven her. Dios la perdonó. And with joy, y con el gozo, forgiveness in her heart. Con el perdón en el corazón, she has received grace, ha recibido gracia and truth, y verdad. God's glory, la gloria de Dios is now in her heart. Ahora mora en su corazón. She's pure, es pura, purified, purificada, cleansed, limpia, baptized, bautizada. She looks at John, y mira a Juan. And she says, John, y le dice, Juan, John, Juan, you have hurt me. Me has lastimado. You have done me wrong. Me has hecho un daño. You have stolen my money. Has robado mi dinero. But God, pero Dios, Jesus, Jesús, has forgiven me. Me ha perdonado a he mí. He has cleansed me. Me ha limpiado. He has made me a clean vessel. Me ha hecho una vasija limpia. He now dwells in my heart. Mora en mi corazón. And John, y Juan, because Jesus, así como Jesús, has forgiven me, me ha perdonado a mí, John, yo Juan, I now forgive you. Ahora yo te perdono I a ti. Forgive you, John, te perdono, Juan, for stealing my money. Por robarme el dinero. I forgive te you perdono. For hurting me. Por haberme lastimado. I forgive you. Te perdono. For defiling my body. Por haberme contaminado. Jesus a mí. Has forgiven. Jesús me ha perdonado. John cannot believe it. Juan no lo puede creer. That she has forgiven que ella le ha perdonado. Without him going to her. Sin él, sin que él haya acudido a ella. He did her wrong. Él le hizo un daño. But she came to pero him. Ella vino a él. Why? ¿Por qué? Forgiveness. Por el perdón. It's not for John. Para Juan. Forgiveness is for her. El perdón no es para Juan, es para amen. Ella. No dicen amén. Amén.
Amén. Forgiveness is lifting a burden. Y el perdón le está levantando esa carga. Forgiveness is making her free. Y la está liberando. So she comes to John. Así que viene con Juan. She says, John, y le dice, Juan, John, Juan, Jesus, Jesús, has forgiven me. Me ha perdonado a mí. And I am now. Y yo ahora forgiven you. Te perdono a ti. Amen. Watch this now. Watch this. Observen. When she receive, when he receives the forgiveness. Cuando ella, cuando él recibe el perdón, el perdón Mary, de María. It is so powerful. Es tan poderoso. He does not deserve it. Él no lo merece. He is the one. Él es el que está en que le hizo un daño a él. He is the one. Él es. Who stole her money. El que le robó la plata. Sí. She came to him. Sin embargo, ella vino con said, él y le dice, I forgive you. Te perdono. I forgive you, John. Te perdono, Juan. Because Jesus. Porque Jesús has forgiven me. Me ha perdonado. Then John. Entonces Juan. Turns to Jesus. Voltea a ver a Jesús. He turns to Jesus. Voltea con Jesús. And he says, Jesus. Y le dice, Jesús. I have stolen her money. Le he robado su dinero. Jesus. Jesús. I have hurt her. Le he lastimado a ella. Jesus. Jesús. I have sinned. He pecado. I have defiled my body. He contaminado mi cuerpo. With dishonesty. Con la deshonestidad and robbery. Y con el robo. Jesus, Jesús, please forgive me. Perdóname. And Jesus raises y Jesús hand, levanta la mano and he cleanses John, y limpia a Juan, purifies John, purifica a Juan, make his temple clean, la limpia su make templo, him a clean vessel, lo hace vasija limpia. And John, y entonces Juan is restored, ha sido restaurado con Jesús. John turns, Juan voltea and he returns the money y le regresa el dinero to Mary. A María. Why? ¿Por qué? Because God has forgiven porque Dios le ha perdonado. Cleansed him. Ha limpiado su mente. Make him a clean vessel. Lo ha convertido en vasija limpia. Y ella también. And so they're united. Así que ahora, nuevamente, reconciled to God. Están reconciliados ante Dios. Amen. Amén. Amen. 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 This morning. Esta mañana. This morning. Esta mañana. How many of you? ¿Cuántos de ustedes? How many of you? ¿Cuántos de ustedes? By the actions of others. Por las acciones de otros. By the actions of others. Por las acciones de or otros. Or the words of others. O las palabras de otros. You have been wounded. Han sido lastimados. You have experienced anger. Han experimentado ira. You have experienced wrath. Han experimentado enojo. By the actions por las acciones of others. De otros. How many this morning? ¿Cuántos esta mañana? By the actions of others. Por las acciones de otros. On this campus. En este plantel. You have been wounded. Han sido lastimados. You have been defiled. Han sido contaminados. You have experienced anger. Han experimentado ira. And bitterness. Y amargura. How many? ¿Cuántos? Raise your hands. Quiero ver sus manos. If by the actions of someone, si por la acción de alguien you have experienced bitterness, has experimentado raise amargura, quiero, raise ver su, ver, quiero ver tu mano. Yeah. Good, lovely. Muy bien. All of you have raised your hands. Todo those mundo of you have hemos, raised your hands. Aquellos que han levantado las manos. Because debido a by the actions of others, que por las acciones de otros or the words of others, o las palabras de otros you have been hurt, han sido lastimados, you have been defiled, han sido contaminados. I want you to stand. Quiero que se pongan en pie. Stand. Pónganse en pie, por favor. Those of you raise your hands. Aquellos que han levantado la mano. Speaking, don't move. No se muevan, por favor. I'm speaking specifically to those of you who just raised your hands. Quiero hablarle a aquellos que han levantado la mano. Momento. Now this morning. Esta mañana. This morning. Esta mañana. I want you. Quisiera. Before you go for lunch. Antes de ir a comer. Before you eat. Antes de ir al almuerzo. Aguacate. Ay, aguacate. Plátano maduro. Before you eat, antes de participar de los alimentos, I want you to go quisiera que vayan to the person a la persona who caused you the pain, que te causó un daño, the person la persona who caused you the bitterness, que te causó amargura, the person la persona who defiled your body temple, que contaminó el templo I de tu cuerpo. To go to that person, quiero que vayas con esa persona and say to that person, y le digas, Jesus Jesús has forgiven me. Me ha perdonado. Jesus Jesús has forgiven me. Me ha perdonado. And because Jesus y siendo que Él has forgiven me, me ha perdonado, I am forgiven you. Yo también te perdono. Amen. 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 Don't wait for the person to come. No esperes a que vengan a ti. You
tú, who have received the hurts, que has sido lastimado, who have been wounded, que has sido lastimado, who have been defiled, has sido contaminado, go to the person, ve con aquella persona, who caused the anger, que te causó este daño, who caused the bitterness, que causó esta amargura, who defiled your body, que ha contaminado el templo de tu and vida, reconcile, y reconcíliate con esa persona. Amén. Amén. Watch this as we close. Observe. Before you eat, antes de comer, do it. Háganlo. For reconciliation. Por la reconciliación. For the cleansing of your body. Por la purificación del templo de tu cuerpo. Now how do you receive the Holy Spirit? ¿Cómo recibes el Espíritu Santo? How do you receive the Holy Spirit? ¿Cómo recibirlo? Bible says, dice la Biblia, repent, arrepiéntete, be baptized, bautízate, for the washing away of your sins, para que sean lavados tus pecados. ¿Me escuchan? ¿Sí me oyes? How many this morning, ¿cuántos en esta mañana, would like to receive the Holy Spirit in their lives, quisieran recibir el Espíritu Santo en sus vidas, so he can come into their body temple, para que Él pueda llegar al templo de tu and cuerpo, when the Holy Spirit comes, y cuando entre el Espíritu Santo, he brings Jesus, traiga a Jesús? How many this morning, ¿cuántos en esta mañana, would like to invite the Holy Spirit, quisieran invitar el Espíritu Santo in their lives, a sus vidas? Raise both hands. Levanten ambas whether manos. You're sitting or standing, raise no importa hands. Si estén sentados o están parados, levanten all las of manos. You have raised your hands. Todos los que han levantado las manos, stand. Pónganse en pie. Everybody por favor. Standing. Todo mundo puesto de pie. Everybody standing. Todo mundo. Your heads are bowed, eyes are closed. Vamos a inclinar el rostro, cerrar los ojos. I want you to take your hand. Quisiera que tomes la mano. Put it on your heart. Ponla en tu corazón. Put your hand on your heart. Pon la mano sobre tu corazón. Repeat after me. Y repite junto conmigo. Dear Jesus. Querido Jesús. Everybody, there Jesus. Todo mundo, querido Jesús. I acknowledge today. Reconozco en este día. That the holy. Que el santo. And the profane. Y lo profano. Cannot coexist. No pueden coexistir. In my heart. En mi corazón. And so this morning. Por eso, en esta mañana. Sin. El pecado. Has corrupted my body temple. Ha corrompido el templo de mi cuerpo. Sin. El pecado. Repeat after me. Repitan conmigo. Sin. El pecado. Has defiled. Ha contaminado. My body temple. El templo de mi cuerpo. I invite you into my heart this morning. Te invito a mi corazón esta mañana. Come into my heart. Entra a mi corazón. Cleanse my heart. Limpia mi corazón. Purify my heart. Purifícalo, Señor. Come, dear Jesus. Ven, querido Jesús. And dwell. Y mora. In my heart. En mi corazón. In my mind. En mi mente. Give me power. Dame poder. To walk with you. Para caminar contigo. Your heads above, eyes are closed. Inclinando las cabezas y cerrando los ojos. How many today? ¿Cuántos en este día? You want to say, Pastor Telemac? Quieren decir, Pastor Telemac. I am not yet baptized. Todavía no he sido bautizado. But I would like you to pray for me. Pero quiero que ores por mí. Because the Bible says. Porque dice la Biblia. When I repent. Cuando me arrepiento. I will be cleansed from sin. Seré purificado del pecado. And I will receive the gift of the Holy Ghost. Y recibiré el don del Espíritu Santo. To dwell in my life. Para morar en mi vida. Today, hoy, how many? ¿Cuántos? You are not yet baptized. Todavía no se han bautizado. I am speaking y hablo to persons a las personas from age of 8 years old desde los 8 años de edad to 108 hasta los 108 años I'm speaking de edad. To all those hablo a todas las personas from 8 years desde los 8 años to 108 hasta los 108 años who are not yet baptized, que todavía no se hayan bautizado who have never been baptized, que nunca se habían bautizado therefore you have never received the Holy Ghost, así que por eso nunca han recibido el Espíritu Santo because you only receive the Holy Ghost, porque uno solamente lo recibe in your body temple, en el templo del cuerpo after you are baptized. Después de ser bautizado. You want to say, Pastor Telemac, quieren decir esta noche, esta mañana, Pastor Telemac, I want to be a clean temple. Quiero ser un templo limpio. I want to be purified. Quiero ser purificado by baptism. Por el bautismo and the Holy Spirit. Y por el Espíritu Santo. I have never been baptized. Nunca he sido bautizado.
And I want to be baptized. Pero quiero serlo. So that I can be purified. Para estar purificado. By the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. I can be cleansed on the inside. Puedo estar limpio por dentro. By the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. To receive the Holy Spirit. Para recibirle. How many? ¿Cuántos quisieran? You have never been baptized. Que nunca se han bautizado. Raise your hands. Levanten sus manos. Wherever you are. Ahí donde están. From 8 years old. Desde los 8 años de edad. You want to. You have never been baptized. Nunca has sido bautizado. You want to say, Pastor Telmac, please pray for me. Y quieres decir, Pastor, ora por mí. That I will receive the Holy Spirit. Para poder recibir el Espíritu into Santo. My life. A mi vida. After my baptism. Después del bautismo. For I want to be a clean temple. Porque quiero ser un templo limpio. For the indwelling power. Por el, para tener el poder interno of Jesus. De Jesús. Raise your hands. Quiero ver sus manos. Wherever you are. Donde quiera que esté. Raise those hands. All of levanten you have never sus been manos. Baptized. Aquellos que nunca se han sido bautizados. I want to pray for you. Quiero orar por ti. Wherever you are. Donde quiera que esté. With your hands raised. Con las manos en alto. I want you to come to the altar this morning. Quisiera que se acerquen al altar to esta mañana. Indicate to Jesus. Para indicarle a Jesús. Your decision. Tu decisión. To invite him into your life. Para invitarlo a tu vida. Into your body temple. Al templo de tu cuerpo. To, by being baptized. Al ser bautizado. One of these days. Alguno de estos días. Whenever that is. No importa cuando llegue a ser. You have never been baptized. Que lo aquellos que nunca but han sido bautizados. One of these days. Pero uno de estos días. Maybe next year. Podría ser el próximo año. Maybe 2 years from now. Podría ser en 2 años. Maybe tomorrow. Podría ser mañana. Whenever. Y cuando sea. One of these days. En algún momento. You want to be baptized. Quieres ser bautizado. So you can be para ser purificado by water por el agua and by the Spirit. Y por el Espíritu. I want you to come to the altar. Quisiera que se acerquen al altar so I can pray for you. Para orar por ti. Come to the altar. Acércate. Yeah. Sí. All of you have raised your hands. You have never aquellos been aquellos que come. Han levantado la mano y que nunca han sido come. Bautizados. Acérquense. Yes. I'm calling you. Come. Estoy llamando, invitando. From 8 years old to 108. Come. Desde los 8 años de edad hasta los 108. Pasen. I just want to pray for you. Quisiera orar por ustedes. Come. Ven. Come, my friends, wherever you are. Ven, amigo, donde quiera que estés. You want to say, Lord, I want to give my life to you. Dices, Señor, quiero entregarte mi vida. One of these days, alguno de estos días, in the future, en el futuro, I want to be baptized. Quiero bautizarme. Come, ven. Come, ven. Wait, come. Come, my friends. Ven, amigo mío. Come, pásame. From 8 to 108. Desde los 8 años hasta los 108. Come, ven. Yes, keep coming. Sigan viniendo, por favor. Sigan. Keep coming. Pasen. Waiting. Pause for a moment. Vamos a pausar un momento. This morning. Esta mañana. I'm speaking to everyone. Hablando a todos. You want to say, Pastor Telemac? Si quieres decir, Pastor Telemac, I want to yield my temple. Quiero ceder mi templo. My mind. Mi mente. To the Holy Spirit. Al Espíritu Santo. So he can purify me. Para que él me purifique. He can make me a clean vessel. Me convierta en una vasija pura. So that he can dwell with me. Y que more en mí. How many this morning? ¿Cuántos quisieran esta mañana say, Lord, decir, Señor, I yield my body. Entrego mi cuerpo. To become a temple of God. A que sea el templo de Dios. Would you raise your hands? Quisieran levantar sus manos. Raise your hands. Levanten la mano. God bless you. Que Dios les bendiga. God bless you. Que Dios les bendiga. God bless you. Now there are many persons here. Hay muchas personas aquí. It's no place at the altar. Y no hay lugar aquí en el altar. But I want you to raise your hands. Pero quiero que mantengan las manos both en alto. Ambas manos. To the heavens. A los cielos. To indicate to the Lord. Para indicarle a nuestro Padre that celestial. You are opening your mind. Que estás abriendo tu mente. And inviting him into your body temple. Y le estás invitando que entre tu templo de tu cuerpo. To cleanse it. Para limpiarlo. From bitterness. De la amargura. From wrath. De la ira. Academic jealousy. Y de los celos académicos. Greed.
avaricia, selfishness, egoísmo. You want your mind to be cleansed. Quieres que sea purificada tu mente del pecado. You want to be a holy vessel. Quieres ser una vasija santa. In the hands of God. En manos de Dios. Raise your hands. Levanta la mano. And now, Father, you have seen the hands that have been raised. A Padre, has visto las manos que se han levantado al cielo. Indicating to you today. Indicándote a ti hoy. That they are inviting you into their lives. Que te están invitando a sus vidas. To make them clean vessels. Para convertirlas en vasijas puras. Through whom you can purify. Por medio de los cuales puedes purificar. The world. Al mundo que nos rodea. Through whom you can demonstrate. Por medio de los cuales puedes demostrar. Your power in the world. El poder en come el mundo. Into their lives this morning. Ven a sus vidas esta mañana, Señor. And like you cleanse the temple. Y así como limpiaste el templo in Jerusalem. En Jerusalén, cleanse their minds. Limpia nuestras mentes. Make their bodies. Limpia nuestros cuerpos. Holy vessels. Que sean vasijas puras. Pure vessels. Y santas. For the glory of God. Para la gloria de Dios. Forgive. Perdona. Cleanse. Limpia. We thank you. Y gracias, Señor, for the many persons por las tantas personas who have come for prayer, que han pedido oración to indicate indicando con esto their decision, su decisión to be cleansed de ser limpiados by baptism, por el bautismo and the power of the Holy Spirit. Y por el poder del Espíritu Santo. Oh God, Padre Santo, seal their decision. Ve estas decisiones. Prepare them, dear Lord, prepáralos, Padre, for their baptism. Para el bautismo. One of these days, en algún momento, I pray today, te ruego en este día que ellos puedan ceder sus mentes to the power of the Holy Spirit, al poder del Espíritu Santo, so that they can be ready para que estar listos for their baptism, para el bautismo one of these days, en algún día. There are many more to come, hay muchos más que van a llegar, but Lord, I pray during this week, pero Señor, ruego que en esta semana you will prepare all those prepares a cada uno who have defiled their body to temple, que han contaminado el templo de sus cuerpos by sin, por el pecado, to prepare themselves que se preparen a sí mismos para el bautismo one of these days, en el día que tú indiques, in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre.